Okay. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo en un... ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Dead Bad Zone. Voy a ver si soluciona esto porque vaya cosa más... A ver. Estamos aquí de nuevo en un capítulo de Dead Ball Zone. Estábamos en la en los playoffs ya, de hecho. Así que vamos a acabar la partida. En el último capítulo, creo que lo que pasó fue, ya me acuerdo, peleamos contra los Harlequins y sufrí una derrota aplastante que flipas. A pesar de que los primeros cuartos estaba aguantando ahí y demás, que no había muchos puntos, en el último me destrozaron totalmente. Así que antes de nada voy a hacer algunos ajustes en la plantilla, porque vi que algunos dejaron de correr como demasiado rápido, quizá tenían poca resistencia o quizá estaban muy jodidos de otros partidos. Entonces vamos a echarle un ojo a eso. Estoy viendo que la mayoría tiene de resistencia prácticamente la mitad, y eso creo que es porque no los habré cambiado desde hace siglos. No sé si en la serie, conforme la estaba haciendo antiguamente, hacía cambios y demás, pero yo creo que no, no me suena. Así que vamos a revisar a ver quién tengo en el banco de suplentes y vamos a ver si... De hecho, mira, este que tengo aquí, el último, está como medio muerto, es malísimo en todo y no tiene resistencia ni tiene nada. Yo creo que o ha estado lesionado o algo así, o su puta madre. Aparte, abajo a la izquierda, debajo de la barra de estadísticas, que de hecho lo tapa mi cámara, veo justo aquí esos rectángulos que los demás no los tienen. Creo que o se ha lesionado un montón de veces y por eso está aquí, o así o algo, o yo qué sé. Vale, vamos a poner a los que mejor velocidad y tiro tengan, sobre todo en punta, con esta formación cuña de ataque. Así que, la gente, vamos a reiniciar el juego y ahora en 0, volvemos a ponerlo. De hecho, sí que se ha bugueado. Se ha bugueado, sí. Vale, gente, ya estamos de vuelta y estoy viendo que cada vez que cambio jugadores del banco de suplentes se me buguea y empieza a no verse el juego. Así que solo he cambiado a este y a este de aquí arriba. O sea, que he cambiado al digamos, centrocampista por izquierda y he cambiado al delantero centro. Vale, vamos a salir de aquí, vamos a ver si... No sé si el triángulo sería para guardarlo o algo. No, era para salir. Vamos a ver si está guardado antes de nada. Volvemos al manager. Y sí, sí que está guardado, así que... Y vale, se había corregido el bug al salir y entrar, así que podría cambiar el resto, pero yo creo que vamos a jugar así. Teniendo al que está en punta fresco y al de la izquierda fresco, que es por donde voy a atacar todo el rato, yo creo que no necesito hacer mucha más configuración, así que vamos a comenzar. Y vamos a ver contra quién me toca en la siguiente ronda. Recordad que bajé al loser bracket después de perder contra los Harlequins en el último partido. Y de hecho ahora recuerdo que creo que eran los Fecklers, porque lo miré en el, al final del vídeo anterior. Así que vamos a empezar ya sin más con el partido. Si pierdo, juraría que me sacan de los playoffs, así que tengo que ganar sí o sí. Ya no tengo más oportunidades. Vale, primer cuarto. Prepárate. Bastante defensa tienen estos también. Los Harlequins me anularon porque... Mierda, 5 puntos. Me anularon porque cada vez que tenía línea de tiro... Bueno, nunca tuve línea de tiro porque había un montón de defensa, pero cada vez que intentaba tirar era eso. Vamos a centrarnos, que ya vamos perdiendo. Y no puedo... Cada vez que voy a tirar hay 3 tíos delante, tío. Uf, menos mal la parada ahí. Y le doy al palo, tío. Últimamente siempre estoy lanzando al palo. Vale, otra parada. Voy a perder de 5 puntos al final del primer cuarto, ¿eh? Bien, por fin. Empata 5. Me ha marcado un poco de chorra porque me lleva el rechace ahí bastante gratis. Voy a verlo porque ha sido demasiado rápido. Pero me lleva el rechace de pura coña. Bueno, estaba colocado, era un 2 para 2 y demás. Igual el tiro ha sido como, no sé. Aparte, ha marcado el bat del río, ese no era el que tenía yo de portero, what? Ya no sé ni qué formación he puesto, a saber. Justo le da un balonazo a uno que lo deja ahí tumbado, pero no llegó a portería, tío, no llegó. Me voy a ir con empate. Casi me la marca.
Me voy a ir con el empate en el primer cuarto. Podría haber sido mucho peor, de hecho. Aunque hemos tirado los 2-4 veces, hemos marcado un punto. Las estadísticas están muy, muy, muy parecidas. Lo único que él tiene más... Bueno, yo tengo más posesión, pero ha sido más en su territorio. Entonces eso ha hablado bien también. A ver, el back del tío este que ha marcado el punto se supone que es el portero. ¿What? Vale, no. En el capítulo anterior lo había leído bien y en este capítulo lo he leído mal. El back del río es el atacante, o sea, estaba joder. Así que lo que yo he cambiado es el portero. Lo que yo tenía que hacer era... Ya me parecía a mí extraño esto. O sea, que tampoco cambia al... Lo que cambié es un defensa. Creo que fue este el que cambié. Lo tengo que cambiar por este. Vale, ahora sí que tengo la formación. Bien, ahora en teoría sí que debería ir con la suficiente velocidad para marcar los puntos antes de que me pongan toda esta defensa adelante. De hecho, ya que estoy... No sé si alguno más está... Lo voy a dejar así. Mi retraso mental para leer la formación, su puta madre. Ahora sí que puedo... Se nota la puntita de velocidad para quitarme las defensas de encima. Lo único que me han metido, punto, mierda. Para quitarme las defensas de encima y poder tirar, solo contra el portero. Igualmente lo he escorado demasiado y ha ido el palo. Ahí justo iba a tirar F. Si tira estoy jodido. Buah, y se la para. Y se la para otra vez. Pero si estoy tirando bien. ¿Qué cojones? Pierdo de 10 puntos. Buah, no me lo creo. Yo estoy tirándolas todas al portero. Y él cada vez que me llega y me tira me hace muchísimo daño. Tengo que marcar un punto para que no se me vaya el partido. Tengo que marcar ya antes de que me lo marquen a mí. Buah, pierdo de 15 en el segundo cuarto. Vale, vamos a irnos al descanso con 15 abajo. Tengo que hacerlo muy bien para remontar aquí, ¿eh? Yo creo que voy a empezar a hacer cambios porque estoy viendo que se acaba la serie, que se acaba la liga. Vamos a cambiar a este, que es bastante lento. A ver quién tengo en el banco de suplentes. Tengo gente muy rápida en el banco de suplentes. Por ejemplo, a este voy a poner a todos los más rápidos que haya. Este es bastante lento, vamos a cambiarlo por este, por ejemplo. Y no creo que tenga nadie que tenga más tiro, pero vamos a mirar. Vale, no, lo voy a dejar así. Vamos a dejarlo tal como está. Tengo que marcar 15 puntos y que no me toquen. Y cuanto antes, porque se me acaba el tiempo. Tengo que marcar al menos uno. Al menos uno, para ir con opciones. Un punto solo porque está dentro del área, F, qué mal. Tengo que activar todas las armas y tratar de matar a alguien antes de que se acabe el cuarto. El precio. F, joder. Solo en propia. He desperdiciado la motosierra, eh. Solo me queda una pistola ya. Y a él le queda todo. Vale, ya no le queda todo. Ha gastado dos pistolas. Y la motosierra ha gastado todo. Lo único que me gana de 15 puntos todavía. Es que no puedo tirar nunca, tío. No puedo tirar. Pierdo de 15 puntos en el último cuarto. O marco 3 o me voy a la mierda. O marco 3 o me voy a la mierda. Qué pocos puntos. En el primer partido que jugué marqué un montón y ahora se me ha olvidado marcar o algo, tío. Las tiro todas al portero. Las tiro todas al portero. Todas, todas, todas. No me da tiempo ya.
Se me ha olvidado cómo jugar a esto, tío. Se me ha olvidado cómo jugar a esto. Vaya puta paliza. O han mejorado los rivales o algo. Pero yo el primer partido que jugué me costó bastante poco hacer puntos y ahora me está costando un mundo. Solo he marcado 5 más 1. Y aparte el 5 que marqué, bastante de chorra, todo hay que decirlo. Se va a acabar el último cuarto y no voy a poder ni marcar un punto más. De hecho me lo marcan a mí. Se me ha olvidado cómo jugar a esto. Tenía que haber practicado algo porque no he practicado ningún partido. He jugado todos directamente de tirón para la serie. Igual ya he perdido, ya se acaba el partido en cuanto la bola toque el fondo. Vamos a ver qué pasa porque en teoría acabo de perder los playoffs. He perdido dos partidos seguidos. Y si se acaban los playoffs, se acaba la liga y se acaba la serie. Yo pensé que, digo, joder, los Harlequins parecían un buen equipo. Sí, he perdido. He perdido justo en los últimos partidos de playoffs. Parece que aumenta bastante la dificultad, ¿eh? Sí, he perdido, sí. Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, nos ponen selección de equipos otra vez, así que esto quiere decir 100% que hemos perdido. Se acaba la serie por aquí. Si queréis que en algún futuro, no dejarte hacer más, pero de momento la vamos a finalizar por aquí. Si queréis que en algún futuro haga alguna otra serie o quizá alguna serie cooperativa, si tengo que algún colega le jugamos por Disper y demás, cada uno con su equipo y demás, dejadlo por comentarios. Pero de momento esta serie va a finalizar aquí, así que nada, muchas gracias por ver, gente, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós. We'll be right back.